Yeah.
Cabe señalar que en la actualidad hemos ayudado a identificar 320 razas en América, porque las Antillas, los Estados Unidos, México y todos los países hacia el sur tienen sus razas peculiares. Cabe en ese aspecto indicar que el pueblo que ha tenido mayores razas, mayor número, es Perú. Pero esto no obsta que aparentemente el origen de maíz se da en México. Diariamente, los campesinos mexicanos siguen inventando el maíz. Lo inventan con su trabajo, con su conocimiento, con su respeto y veneración, con su pasión, con su vida que gira alrededor de la planta. Lo inventan con su terca resistencia. La milpa es un sistema muy eficiente que respeta e imita la estructura de la naturaleza. Además, diversifica y complementa la dieta de las familias campesinas y mantiene la biodiversidad. En el campo mexicano nos enfrentamos actualmente con dos visiones encontradas. La campesina, que depende del maíz como base de la alimentación y sustento de su cultura, y la del libre comercio, que privilegia las ganancias y las supuestas ventajas comparativas frente al desarrollo del ser humano.
dos visiones, dos caminos. El dinero es muy bien, muy bueno el dinero, pero no es como mi planta de mi maíz. Hoy estamos importando más del doble que hace 10 años. Estamos importando alimentos que en Estados Unidos se dan para los animales, como es el maíz amarillo número 2, cuando nosotros somos el país, el lugar que desde hace 9000 años fue centro de origen del maíz para abastecer no solamente México y Mesoamérica, sino que después abasteció a todo el mundo de maíz. Creemos que la importación del maíz de Estados Unidos nos está dañando como productores, porque por un lado el maíz de Estados Unidos lo están metiendo aquí en México y eso nos quita el valor de nuestro maíz. Nos afecta bastante el sistema porque nuestro maíz ya no podemos vender a otro precio más alto, pues nos afecta mucho lo que Estados Unidos hace, pues que el presidente haya abierto las fronteras con el Tratado de Libre Comercio, nos afectó bastante. ¡Viva la lucha agraria! Yeah.
que trasluce, debes quitar esa tranza. La genética aplicada a cultivos y semillas ha encontrado maravillas, pero está condicionada por la ya desmesurada ambición de los que aducen que esos hallazgos conducen únicamente al progreso. No comulgamos con eso. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza por todo lo que trasluce de mezquita desonranza. Desde hace años el maíz, soya, trigo y jitomate alimentan un debate que tiene mucha raíz. Y urge en este vis a vis que no nos exploten y usen, que ya no nos engatusen empresas transnacionales con proyectos criminales. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza por todo lo que trasluce de mezquita desatranza. Necesitamos recuperar nuestro maíz, esa humilde planta que sigue alimentando a México y que ahora está en riesgo debido a las políticas neoliberales que arrasan con todo. Nuestro maíz significa diversidad, prosperidad económica, justicia social, estabilidad política y gobernabilidad. Sin maíz, no hay país. Tushanestu candici yolik tiolasaya señor Dios Padre Eterno. Kichkele ajo ya ti akanaga kaususuta tiolasaya ni lujo ya bi Dios no hochbi yete Dios membi Dios Padre Eterno. Kichpan kolesna bilikan Dios. A Jesús mío Dios Padre Eterno. Kichkele arcange. Ajo ya ti a te pava bine huye. Dios no cochbiete, Dios me envi. Tu ya no sandalas esa, quiritza ya sacrificio.
al mano derecha, Señor y San José. Quitpan colebi María, apoderati cojoya Dios no cochbi, Dios no cochbi ete Dios membi, Dios Padre Eterno. El maíz para nosotros es el número uno, el maíz para nosotros los Tenec, los huastecos, es la primera vida del hombre. Para nosotros, pues, el maíz lo que significa es nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, vivimos en eso. Porque sin el maíz no podemos vivir. Es la vida, mi cuerpo, porque sin maíz no tengo cuerpo y ni tengo vida.
Thank you.